Es que voy al otro evento, Gracias. Vamos a lo que sigue, al que sigue. Ya va a aprender ahorita mi bicho de la raza. Voy para allá. Quiero que vean cómo se prende la raza con las canciones del Pompeo y la Cobra. Después de muchas presentaciones que tuvimos el fin de semana, bien agradecidos con toda la gente, venimos al Mercado Juárez, keeping up con los de Nidis. ¿Por qué? Es que ya nos queremos hacer algunas super verduras. Bueno, espero que no se salga de control y vamos a comprar súper en el mercado. ¿Pues qué? A volver a las raíces, como debe ser. Oye, estamos en el elevador del mercado. ¿Qué vas a comprar, Ponchito? Oye, pero no lo ves así como que se fuera muy viejo.
no parece así como de la dimensión desconocida de fantasmas. ¡Ay, hijo de pinche madre! ¡Oh, se abrió la puerta! Es el mercado. No conocías el mercado, ¿verdad? ¡Qué madre! No lo viste el fantasma ese. No, me no pasa nada, este, mira. Ya. Todo colorido. Mira qué pobre los poquinitos. ¿Quieres jugar aquí? Revuélvanle con jale, ojete. Mira la chanquita, me puedo ver a una de estas, mira las rosas. ¿Quieres un valero, señor? Un valerito, ¿verdad? Enseñeme uno. ¿Está leyendo la Biblia? Qué bueno. Yo también de repente me pongo a leer la Biblia. Sí. Es hay bueno porque el ahí alma. Te vas alimentando el alma. ¿Cuál es el que ¿no? Es un mueble aquí lleno de brujería. Por eso lo haces, ¿verdad? Por eso lo haces, ¿verdad? Ahorita voy a checar, me dijeron que aquí. No, pero es un valero para que lo pruebe Ponchito. Es que él no conoce este tipo de juegos. El que sea. Y quiero que, sí, el que sea. El más fácil. Pero quiero que conozcas estos tipos de juegos que estos en tu, ahorita en tu época hay. Quiero que conozcas estos tipos de juegos que estos en tu, ahorita en tu época. Estamos regresando aquí a... ¡No, quién ocupa! ¡Miro! ¡Miro! A ver, uno, dos. Nada. Uno, dos. Yo era un caco para esto. ¿Qué me pasó? Malditas canciones que me están haciendo famoso. ¡Ey! ¿No atoró? ¡Bien embonado! ¡Bien embonado! Ok, ¿qué quieres, Puchito? ¿Quieres que llevarte el valero o no? ¿No te gusta eso? Ya. Sí, la maquinita. Se va a descalabrar. Bueno, vamos a las maquinitas, vénganse. Oiga, Puchito quiere venir a las maquinitas, le digo, oye, pero no hay chavos de tu edad. Puro señor, mira. Es que son maquinitas de grandes. Para la gente que cree en la suerte. Mamá, quédate con las maquinitas. Ay, por favor. No me gusta jugar. Pero es que esas maquinitas son de grandes. ¿Quieres? ¿Cuáles son las maquinitas? Mira, una crema chupapá. La crema chupapanza, güey. Así le voy a poner al próximo producto. Yo tengo un amigo que la usa. Se llama Dani Herrera. ¿Ah, sí? Sí, lo he visto en sus historias. ¿Regamos con la energía? ¿Cortamos el...? Está viendo el like del teléfono. ¿Pero cortamos el...? Espérame, ¿el hechizo? ¿Qué pedo? No. Disculpa si la regué, estaba haciendo hijo. ¿Qué le estaba haciendo a la niña? ¿Le estaba convirtiendo en dinosaurio o qué? No, bueno. Con su mamá ella. Ah, está platicando con su mamá. ¿En serio? ¿Y su mamá dónde está? ¡Ah! Yo dije, no, hombre, ya se murió la mamá y telepatía, mi mamá ya se iba a meter inmediatamente. Inmediatamente. No, hombre, no, ni de chiste, ¿cuál, no? ¿Y qué onda con esto para qué es? Té de manzanilla para los cólicos. Ah, o sea, no tiene nada de que me aviente algo porque me aliviane, nada. No, este también sirve. A ver, écheme algo, pásenme una. ¡Barra, Puchito, mira! Unas barridonas. Pero, échenle más, ando. A ver si no se me acaba todo el pinche éxito que traigo ya con la barrida. ¿No? Es barrida de buena vibra. Ahora, ya está. Mucho gusto. Sigue platicando con tu mamá. Bien tétrico esta onda. Si está medio locochón. Qué miedo. Mira. Viendo, te encanta este pedo, ¿verdad? Sí, o sea, estaba viendo las pulseras, me gusta la del ojo. Mamá. La del ojo biónico. Siempre te ha gustado esta onda. Soy vidente. Creo. Dice que es vidente. A ver, ¿qué viste en esa piedra? ¿Para qué es esa piedra, mamá? ¡Mira! Son zombies. Híjole. ¿No te da miedo, Ponchito? ¿Te da miedo? No. Ándale, a mí sí me dio miedo. Ay, ¿sí? La ah, le estoy disparando. Todas, pero no. Ay, mira. Muchas veces. Mira las máscaras acá, Ponchito. Mira. Las máscaras de viejito. ¡Alfonso! ¿Cuánto kilo de huevo? ¿Para otra cosa? ¿Qué? Ah, yo pensé que. Para pasar el huevo. ¡Ay! No, yo la verdad sí pensé que. Oye, este piso está muy tétrico.
Vamos a saludar aquí a las señoras, miren qué padre. ¿Qué andan haciendo? Andan así, ¿una limpia o qué? Vámonos, vamos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponchito. Muchas calaveras. Hola, ¿cómo estás? Me desvelas toda la noche. ¿En serio? Sí, muchas gracias. Una foto juntas, todas juntas. Mándenme todas sus buenas vibras siempre. Siempre energía, alegría y amor. Mándenme sus buenas vibras. Dale, poquito. Siempre, pura buena onda. Gracias a todos. Vámonos, vamos a darle por este lado. Seguimos caminando. No sé si vino mi esposo o no al capítulo, pero... pues aquí estamos. Yo estoy buscando limones. Bueno, vamos a lo mejor ahí arriba venden. Mi mamá. Órale, órale. ¡Qué miedo, qué miedo! No, amor y paz, 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 pura buena vibra, no queremos guerra, no queremos nada, amor y paz, amor y paz. No, mira, aquí antes de que te mueras ya se están vendiendo las flores. ¡Ey! ¡Salúdalos allá! ¡Saludos! ¡Adiós! Mira, salvaje concentrado. ¡Alfonso! ¿Eh? Salvaje concentrado. Salvaje, eso fue lo que me diste. No, yo no creo en esas cosas. Eso fue lo que me diste. Me hiciste un té de calzón. ¡Oh, miren los máscaras de los luchadores! Tú no sabes ni quién es ninguno de ellos, ni sabrás, ¿verdad? Nuevas generaciones deberían de sacar nuevos luchadores, ¿eh? ¡Mira qué padre! Vende muchas cosas para la cocina. Mira, Marcela ya está comprando cosas de cocina. ¿Qué? 145. ¿Qué más necesito? ¡Ah, mira! ¡Alfonso! ¡Alfonso! No llenas. También uno de estos. No llenas, condenadota. No llenas, condenadota. Ya, Marcela. Ya. No, no te basta. ¿Qué más ocupo? Ese no te lo vayas a llevar, ¿eh? No, o sea, sí, para hacer tortillas. Andas con saldo a favor, no te hagas. Para hacer tortillas. Ah, me parece tortillas. Ay, qué emoción. Ay, qué bonitos. ¿Y Alfonso, uno de estos? Yo quiero una de estas. ¿Una de estos? Yo quiero una de estas. Es que ya... Está muy grande, ¿no? No, está bien. ¿Seguro? Sí. Para... yo lo veo muy grande. Pero para... ¿y qué diferencia? Para limpiar los platos como quiera. Pues sí, ya sé, pero pues uno más chiquito. Pues estoy acostumbrado a este pedo. Rayan todo. Esos rayan. Lo que pasa es que él no sabe de los de petróleo. No, no. Él usaba de esos de los de... cuando estaba soltero. Todo lo que te robaba. Que yo haberle robado a mis papás un peso en mi perra vida. Nunca toqué un peso, al contrario. Yo les aventaba la feria que me ganaba ahí después de jugar a las canicas. ¿Qué venden por acá? Chayote. Ah, eso es lo que estamos comiendo, eso es lo que estamos para bajar de peso, ¿no? ¿Qué? Se mete... jengibre. Eso es lo que estamos para bajar de peso. Se mete como unos 16 tés. El jengibre es anticancerígeno, él cree que es para bajar de peso. Se toma 16 tés de jengibre para bajar de peso. Es anticancerígeno. Y la moringa también. Todas las tiendas de San Pedro, la mayoría que tienen productos para bajar de peso, vienen y consumen aquí los ingredientes. Ya deja tus trucos, amor, deja tus trucos. Mejor haz dieta. O sea, deja de comer y ya. Estas mamadas funcionan cuando haces dieta. Yo me tengo que sacrificar y dejar de comer muchas cosas. Dame agua. Dame este chupapanzas porque ya no me quiero operar. Es el Bamitol con jengibre. Dilo, dice que no funciona. Es este jengibre con el Bamitol, el que sirve para acomodar las ubres de las vacas. Ah, sí. ¿Sí? Es que me acomodo. Oye, no estamos aquí vendiendo. Estamos, no, les estoy diciendo. No estamos vendiendo, estamos comprando. ¿Cuánto vale el chupapanzas? El chupapanzas. Oye. De 100 pesos, a ver. Chico al 70. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Tú te lo pones? ¿En cuánto tiempo te chupa la panza? ¿50? Ya, mamá, déjame platicar con el joven. Oye, ¿no tendrás unas chupachichis? Yo siento que ya empiezan a caer. O sea, sí, la verdad. Pues esto te ayuda. Se ve peor en un hombre la chichi que la panza. Es. Mamitol es de las vacas. Es de las vacas. ¿Y el huevo para qué? ¿Vende huevo de pato? Ay, es un huevo de pato, ¿no? No, llena negra y el otro así como... ¿A su puta? ¿Y eso qué es? Pues son como para limpias. Ah. ¿Quién anda sución? No, yo no. ¿Quién anda sución? ¿Tú, Isabela? ¿Quieres que te pasen un huevo? No, gracias. Mira, Alfonso, para ti. Sí.
Ah, no, champú de caballo. Ah, no, es mi marca, aquí la vendo. La vendo en línea, aquí vienen a comprar todos, ¿verdad? Aquí la vendo, es mi marca. Pero caro, también podría funcionar un... Bellodana. ¿La bellodana para qué me sirve? ¿Cuál es, amigo? La bellodana, bellodana. ¿Pomada o el...? No puedo dejar esto aquí. Necesito... Están muy... Belladona, menso, es para dormir. Ah, belladona. Eso lo hacen como para dolores inflamatorios también. Y para dormir, ¿verdad? Así es. Pues para la belladona. El día que yo me quiera salir, te pongo una belladona en lo que quieras y te duermes y ya no sabes. Y me dejas la belladona bien tranquila y ya con eso... Bueno, gracias. No me compraste nada. ¿Qué quieres con los cuarzos? Con la chupapas. Esto no es cuarzo, es... Bueno, ¿para dónde nos vamos? Levante la mano, señora. A ver, ya me lo pide la foto y me tiene así. Me tenía bien engatillado ya. Ayúdame, mi amor. No, pues o sea, una foto, Poncho. Así. Una foto, Poncho, así. No, pues yo me sentí violado. Ahí está la escalera eléctrica, vénganse para acá. Oigan, ¿sí le compro chupapanza a mi mamá o no? Mamá, ¿en verdad quieres el chupapanza? Sí, sí, pues, sí lo quería, pero pues... ¿Y qué más te falta, mamá, para la casa? Yo te lo compro. Ay, ahorita quiero verdura. Ay, verdura naranja. Te falta. ¿Pero naranjas para qué? ¡Avívate, papá! Mira, te cuenta que andamos en Las Vegas. En mira, el qué shopping. Bonito todo. ¡Qué bonito! ¡Ay, alegría! Yo soy muy feliz en todas partes. Una buena vibra porque siempre andamos happy. Mira qué bueno que ya nos vimos de todas las calaveras, en el piso de las calaveras. Ay, sí. Ahora sí ya estamos acá en otro piso, que es el piso de... electrónica. Aquí hay celulares y todo, pero vamos a ver si encontramos un piso de... Siguen los restaurantes. Climatizado aquí, pero pues ahí que... Vamos a comprar... Ah, vamos a ponerle la carátula al celular, al mío. ¡Wow! ¡Qué frío! ¡Qué rico! Uy, ay, qué rico. Esta zona está climatizada. Qué delicia. Ah, pues se vienen a dormir. ¿Vienen de la escuela? Se viene echando una gente aquí de la escuela. Váyanse a la escuela, se la perrearon. Váyanse a la escuela, muchachos. Para el iPhone X es de 500 GB. Uy, este. Plus. Pero no suelte la niña. Se voy. Si no lo tienes, pues... Sí. ¿Esa? Sí. Es ya está quebrada, mira, ¿ves? A mí también se me quebró, amor. Pues solo le quedó. Ah, ya, sí. ¿Cuánto me lo dejas hacer? Está en 70. ¿60 por las dos? O sea, 120. ¿Dónde va la pagar la mía? Sí, 120 por dos, ¿está bien? Sí. La ya ves. ¿Tú quieres uno o qué va? Sí, es que se me cayó y se me rompió. A mí no se me rompió. ¿Pero sí son de vidrio? Sí, sí, puede que sea de plado. Sí. Esas son las que se rompen más rápido. Pero pues son las que las manejas mejor porque se ensucia de las de plástico y se ve horrible. A ver si le das una limpiadilla como quieras. Sí. ¿Qué, Ponchito? Déjame descanso tantito. ¿Qué quieres que te compre? Vas a cortar porque... ¿Sí corta? Sí. Sí corta. Va a arreglar el clima de volada. Regrésate, son las 5 y pico. Sí, el de tu cuarto. Estamos grabando un capítulo, mamá, por favor. Ándale. Más respeto a nuestro reality. Más respeto a nuestro reality. Ya regrésate. Estamos grabando un capítulo, mamá. Y está diciendo, más respeto a nuestro trabajo. Yo qué culpa tengo, la huerca de dice grosería. No, ya. Chao, mamá. Dale un peso, Ponchito. Un peso, voy a buscar un peso, dos pesos. Yo quiero un chicle. Sí. Ah, mira, yo aquí traigo pesos, ten. Mira, aquí está un peso. Pero esos chicles tú no los puedes masticar porque se te atoran. Oigan, ¿quién le dio permiso? Me lo vas a dar y lo voy a tirar. Ya, ese fue el juego, ¿ah? Querías comer, mira. Dáselo a tu papá. Hay un pedazo de uña de rata aquí. Ay, no. A ver con madre. Otro pe. ¿De qué sabor son? Nada más hay dulce. ¿Qué pedo? Son todos de diferente color y son del mismo sabor. Todos de diferente color y son del mismo sabor todos. ¿Tú no tienes que comer? Listo, vámonos. ¡Otro! ¿Ya se acabó? ¡No, qué pasa! ¡Mira, son muchos! ¡Son muchos! Ayúdame con el joven este, tengo 15 minutos.
Pinche servicio mamalón, o sea, como una hora y media en ponerla. A ver. Ponchito, ya vente. Te voy a presentar aquí a la raza. ¿Qué onda? Estoy viendo el Poncho Ballet, güey. ¿Qué onda, pinche Snoopy? ¿Eres de Snoopy Chocoló? ¿María Sotelo? Ahí tienes. ¿La chupitos o qué pedo? La ubita. La ubita, ubita. ¿Cómo está mi bebé, eh? ¿Todo bien? A ver, un pasillo del Poncho Ballet. ¿Qué venden o qué pedo? ¿Qué traen? ¿Qué drogas? ¿Qué onda? ¿Qué aquí se dice? ¿Qué más tenemos ahí? Tolveno. O sea, venden el pinche la carátula ahí con una grapa. Sí, una grapa. Llegan las drogas, hay que ser felices y alegría. Vengan por acá. Por acá, diles adiós. Mándales besos, mándales besos. Dile la chat, diles, ¿qué onda? ¿Las atraparon en una red de pescar y son sirenas o qué? ¿Eh? ¿Dónde andaban? En la presa de la boca, digo, aquí es la red. Diles, ¿y aquí tienes? ¿Y acá estás agarrada? Uy, yo creo que hace como unos 15 años, más o menos. La última vez que pude haber venido a los 16 o 17. Venía a comprar redes de las de como las de para las botellas de refresco, porque yo las adornaba y las vendía en la prepa. Siempre he tenido mis propias empresas y mi propio dinero. 160 pesos cada bolsa. Mira, muy bien. Tan caras en ese tiempo. Es que ya salía en la tele. Mira, amor, uno de estos me gustaría como para ti. ¿Por qué es eso? Aquí pones algo en medio y luego lo trituras. Oh, sí. Sí, para la masa, ¿no? Ajá. Es para hacer masa. Para el maíz, mamacita, para el maíz. Más historia, más calle, mi amor, ¿eh? Estás presumiendo mucha calle y no le sabes. No, pues es que yo lo ocuparía para cuando te portes mal. Mira, o para hacerte un baño de asiento en aceite hirviendo. No creo que le puedas hacer nada a este hombre. ¡Mira el conejo! ¡El conejo Ton! ¡Mira el conejo! ¡Muchos conejos! ¡No quieres un conejo! ¿Eh? ¿Cuál quieres? ¿Cuál de todos esos quieres? ¡Mira este! ¡Está bien bonito! ¡Mira! ¡Y es de vida! ¿Y este qué? ¡Tiene una oreja que se le cayó! ¡Mira, se le cayó una oreja! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya. ¿Un conejo? No. ¿Y dónde lo vas a poner? ¿En dónde lo vas a poner? En la jaula, ¿no? Bueno, ya, entonces no, animales no, ¿verdad? Mira, aquí estaba el pájaro, el conejo, el cotorro. Pero no, ¿verdad? Mira el cotorrito. ¿No quieres un pájaro? Mira, esos pájaros van en el video del viaje astral. Oye, Alfonso. Regrésame a mi feria. No, es que le voy a comprar una mascota a tu hijo. Pero ahí ya traes más lana. No, 80 pesos, es que la señora no tiene cambio. Trae, no tiene cambio de 500, no, nomás traía eso. ¿Te gusta eso, Isabel? ¿Sale la cara es como que no hijo, le gusta? Es para tu hijo. ¿Quieres andar a caballito? Es que mira, esos son los caballos de antes, para que pero sepas. Ahí voy, los caballos de antes es que lo agarras así con el palo y andas. Mira, la flor es solo para mujeres. Agárralo aquí el caballo. Ahora sí, dale como caballo tú. ¡Dómalo! ¡Órale! ¡Como papá! Mira, mira. ¡Ya me va a pagar! ¡Ay, ay, ya se rompió! Ya lo rompió, Pochito, ¿eh? Bueno, dame para pagarlo como quieras. ¿Eh? Dame para pagarlo. ¿Ya lo rompió? Dame para pagarlo, no lo voy a regresar así. Me cansé, ¿qué pasa? No, ya regresaron. No lo voy a regresar. Pues ya se rompió. Por eso tú lo rompiste, no estaba roto. No, como le hacen los niños. Pobrecitos, se están deshidratando. Pobres criaturas, se están deshidratando. Mira cómo están. Tienen agua. Nos estamos deshidratando. ¡Ay, no! Bosque mágico y ahora puro sudar. ¡Mira! ¡Los caballitos! ¿Cuál te gusta? Ninguno. Vámonos. ¿Qué dices? ¿Qué es lo que tengo en la casa? Marcela, ¿lo que te arreglan el pelo? ¿Te falta el retoque? No, es que yo me pinto la raíz. ¿Cuánto por el retoque? Ven, Marcela, para ver cuánto por el retoque del cabello de Marcela. No sé qué tan largo. Marcela, pásale para... El mío no es tinte, el mío es diseño de color. Es de color, por eso. Quiero saber cuánto es vale. Es que el señor no sabe. Ajá. Este niño me sale 250. Mándale, ¿me lo vas a pagar tú o qué? 250. Le dejo 50 para los aguacates y para la gasolina. Órale, ya para que se lo hagan aquí. En los ojos, hombre. ¿Qué? Al señor lávale la barba, por favor. Órale. Gracias. Oye, ¿no me la pueden pintar la barba así, güera? Porque, no sé, siento así como que la genética europea no se ve padre tan negra, así se me viene así. No, negra.
¿Sí? Bueno, gracias. Dale. Dale, dale. Oh. ¡Es un señor! ¡Ah, no! ¡Es una señora! ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien, aquí estamos. Bueno. ¿Es tu hermano o qué? Sí. Ya, se fue al programa alguna vez, ¿verdad? Pero estabas más grandote. Estaba 88, sí. 188. ¿Pesabas cuánto? 188. Sí. Y acá peso 74. ¿Pero qué te operas? Bypass. No, pues iban ahí al programa que tenía. Bueno, me da gusto saludarlos. Igualmente. Ahí mándenos buenas vibras, ningún pinche limón, ningún huevo, ningún nada, nada, nada. Pura buena vibra, pura paz, pura luz. Mira el pedito, pucho. ¡Ay, pucho! ¡Ay! 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 ¡Me anda correteando! ¡Hola, pinche perro! ¿No estás cocoreando al perrito? ¿Cómo se llama el perro? Yo también estoy sude y sude. Bueno, aquí estamos todos. Vamos a hacernos bolitas, Dale. Pero es mi abanico. Yo lo compré. Estamos ahorita en limpieza de mascarillas. No se los prestan. Entonces, limpieza de mascarillas natural. Nadie me hacía caso. Sudor. Oye, mira, ¿no te tengo uno de estos? ¿Eh? Uno de estos. ¿Para que te pongas a hacer a cocinar? Cuando te hago de cenar, sí. Porque nunca me has hecho nada. Sí, no te acuerdas. Sí está bueno, pero mejor de colegiala. ¿Para qué quieres una señora que esté haciendo gordito, no? Tenemos cámara en la cocina. Llegamos aquí al... ¿Quieres cabrito, mamá? Ahí está, bueno. Pero ese la neta no parece cabrito, parece borrego, está enorme. Oye, ese no es cabrito, ¿verdad? Son grandes, son de 35 días. Sí, pinche San Bernardo ya ahí. Oye, bueno, ¿quieres cabrito? ¿O qué quieres? ¿Cabrito? ¿O quieres mariscos? ¿O qué quieres? Quiero un camarón. ¿Mariscos? De camarón. ¿Mariscos? No, mejor comida corrida. Aquí pueden encontrar de todo, ¿eh? Pueden encontrar libros de enciclopedias de los 60s y la chingada. Hay de todo. Pero lo que sí es que vi que hay mucha... que te hacen limpias esas mamadas. ¿Qué van con eso? Mira, estas son las de... ¿Sí sabes cómo se llaman, sí, estas? Sí, compas. No estás enseñando a los niños de Torre. Pero ¿sabes cómo se llaman? No tiene algo para levantar el... Todo eso es. Ah, pero algo natural. Eso te doy la cabeza como 5 días, no vale la pena el panel. Oye, ¿no tienes la chupapanza? Sí, lo tengo. ¿Cuánto por la chupapanza? ¡Ay, mira! ¿O lo quieren en cápsula? Esta. ¿Cápsula no? Oiga, las infusiones de Me Vale Madre, ¿cuánto cuesta el botecito y para qué sirve? Porque se los quiero comprar todos a Marcela y a mi mamá. ¿Tranquilizarla? ¿Tranquilizarla? Cómprale unos 4 botes para valernos. A mí me vale todo. Llévate unos tú también, de Me Vale Madre. Ya me vale todo. No es de 20, es de 500, no, luego ya me la han aplicado varias veces esa, de que no, me hice uno de 20, no era de 500, era azul, pero era de 500. Oye, si jalan las infusiones de Vale Madre, ¿no tienes algo para la nariz, para humectarla, para respirar bien? 450. ¿Ven andando el chupapanza? ¿Cuánto te salió el chupapanza? Luego me invitas una cenita, gracias. ¿Cuánto salió? 50. Ah, muy barato, allá 100, está más barato, aquí voy a venir a comprar de mayoría. Oye, el chupapanza cuesta 50 pesos. Nada más ponme atención para que veas. Ven aquí con 5 mil pesos. ¿Cuántos te llevas? Por 5 mil, ¿cuántos te llevarías? 100. ¿100? ¿Sí? Bueno, no sabes matemáticas, la voz. ¿Cuántos te llevarías? Mamá, Marcela. ¿Qué? Por 50 chupapanzas, por 5 mil pesos, ¿cuántos te llevas? ¿Cuántos te llevas? ¿Cuántos te llevas? Te llevas 100. ¿100? ¿100? ¿Te burras matemáticas? Las hice dudar bastante, no puede ser. Bueno, oye, yo no dudé nada. No son 100 por 50. Son 50 que cuestan 100 cada quien. 5 mil. Son 5 mil. 5 por 2, 10. Son 100. Bueno, te recuperas el 400% ya. Ok, las vendes en... Sí, las vendes en 200 pesos, le recuperas el 300%. Pues sí. ¿Y sabes en cuánto? A mí me costaban 100, bueno, mira, casi 50. Pues ya decir. Está, si lo haces, te ganas una lanota. Con sí. Que vendas 300 por semana, pues ya te llevas una lana, Y voy a demostrar que se me quita la pared. Así se hacen los negocios. Oye, te voy a dejar aquí a Ponchito. Voy con Marcela a comprar algo de comer o lo que le falta esa de verduras y esto, ¿no?
Sí, te vas a quedar con tu abuelita tantitito vamos aquí. Vamos a ver allá. No, aquí, aguántanos aquí, no nos tardamos, mamá, ya. No nos tardamos. Ya, porque me voy a poner chupapán. Te va a hacer cuadrito, pues. Ya. Ay, Ponchito, ¿no se te quedó ahí, señora? No. Ay, Dios, por el chupapanzas. Me va a matar Marcela. Ay, Dios, ¿dónde estará? Déjame ir a buscarlo. ¿Dónde está Ponchito? Ay, qué horror, ¿dónde estará? Ay, no, yo creo que mejor le aviso a Poncho, no me vaya a matar. Ya me voy. Ay, Ponchito, me van a matar. ¿Dónde estará Ponchito? Si se pierde aquí ya, no sé qué va a pasar. Ay, no. Me ando toda angustiada, Dios mío. Ay, no. ¿Dónde estará Ponchito? No puede ser, me va a matar Poncho, no. ¡Qué horror! Bueno, ya me puse el chupapanzas a ver si corro más rápido para encontrarlo. ¡Alfonso! ¿Qué? ¿Qué está haciendo el niño aquí? Bueno, aquí. Te estaba cuidando tu mamá. Estamos cuidando, mi mamá. ¿Tu mamá lo estaba cuidando el niño? ¿Por qué llegó corriendo solo? Pues porque andábamos jugando, ¿verdad, Ponchito? Qué bueno que ya... No, se me perdió, se me fue, no puede ser. ¿Cómo que se te fue? Ay, ¿por qué te perdió? Ya, te importa más tu belleza con la chupapanza que nada. Ay, lo bueno es que yo tengo ese pedo que los niños vienen a mí. Soy como un radar de donde me están buscando todos los niños. Gracias, Ponchito, No te vuelvas a perder. No te lo vamos a... Por eso no te lo dejamos en tu casa. Por eso no te lo dejamos. No, en la casa encerrada sí, pero en la calle, en estas partes se desaparece. Ay, qué rico. Siéntese, siéntese. Vamos a echarnos un taquito aquí. Gracias. Ahora, ¿qué hay? Qué rico. ¿Qué quieres de comer, Ponchito? Hay tostadas de surimi. Limonada. ¿Una limonada? Hay tostadas de surimi. Hay tostadas de camarón, aros de cebolla, ¿eso te gusta, no? ¿Guacamole? Eso. ¿Guacamole? No. Bueno, ese, pues, le echo agua, no echarle agua, nada más. Para que le tome y agua, pues hielo. Limonada. ¿Quieres que tome una limonada? Mira, limón, agua, hielo, no tiene azúcar, pero ya es limonada. ¿Qué hora? Está rica. ¿Qué? ¿Sí? Gracias. De nada. Oigan, pues bueno, para que vean un rato, un día con nosotros, hay que volver a poner los pies en la tierra y volver a vivir estas cosas que tuvimos desde la infancia. No sé si Marcela, pues, ella es como que más fresa, ¿no? Pero mi mamá, pues qué les puedo decir, andaba como pez en el agua, pero lo peor es que se le perdió Ponchito. Y tú muy mal que te perdiste, ¿qué estás comiendo? Oye, gracias a todos, la neta... Todos andamos con la raza, con la gente, disfrutando un poquito. Y la única que se agrandó aquí es mi mamá. Mi mamá es la única agrandada. Ay, claro, pues. En 2 meses y medio ya tengo 60,000. 60,000 seguidores, está agrandadísima. Marcela también. Ya sirve el clima de la casa, mi amor. Qué padre, ahora sí vámonos a la casa. En serio, me voy a ir a la casa. Me vine aquí para acostumbrar. ¿Le faltaba la pila? No, se botó una fusible, pero mi hermano es... Entonces, mámalo. Lo encontró, lo resolvió y ya sirve el clima para que duermas con las pompitas bien frías. Pues así como le gusta a Ponchito andar en pelota, nada más. Somos salvajes, ¿verdad, Ponchito? ¿Cómo oye. Somos? ¿Salvajes? Sí. El pedo es cuando te haces pipí en la noche. Y algunas copitas de más, te haces pipí en la noche. Si andas encuerado, no hay forma de que ahí se seque, ¿verdad? Siempre que he encontrado charcos en mi cuarto, adivina quién ha sido. No, hombre. Se le va la onda. Se le va la onda y no. Una vez. El baño. Es. Una vez que me desperté porque andaba bien pedo y me había tomado una pastilla para dormir y estaba soñando que estaba haciendo pipí y le estaba orinando a Isabel. Pero nada más esa. Y a todos les ha pasado, ¿por qué se hace? ¿Qué? ¿Eh? Es de familia, su papá se vivía borracho y se orinaba por todos lados. Mastica con la boca cerrada, mamá. ¿Qué quieres dar la mamá? Mastica con la boca cerrada.
Por favor, mucha uña y mucha todo intercambio. Estás agrandadísima, mamá, agrandadísima. No, no estoy agrandada. Son mis orígenes, yo puedo estar en un evento masivo. Ay, mamacita, organizando. Tú ya me exiges todo, tú ya no puedes estar sin clima. ¿Qué hiciste, Puchito? ¿Qué hiciste? Nada, nada. ¡Ey, no! Para allá, para allá. A ver, me estás mojando a mí a los niños, Alfonso. Ya, ya. Bueno, nos despedimos, ya, el capítulo, ya. Ya. No lloren, ya todos llorando. No, por muchas eso, gracias. Pues es que no, no, eso no está mal. No, ¿pero no, quién la tiró? Pero no se la avienta. No, yo no se la aventé. Lo, sí. Yo le hice para acá. No, pues no la hagas para acá. Mira, el agua para ya acá. Ya me lo mojaste todo. Mira. Que te pidan perdón. Bueno, no, ah, perdón. Sí, por mojarlo. Chócala. ¡Huevo! Choca así, puño. ¡Bum! Más fuerte. Grosero. Más fuerte. Más. 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 Bueno, viva Vela, nos vemos, nos despedimos. Mira, viaje astral, viaje astral, viaje astral. Te fuiste el viaje astral. Bueno, te digo, muchas gracias por acompañarnos esta vez. Es bien difícil grabar con toda la familia en lugares públicos. Pero muchas gracias a todos por tanto cariño. Nos vemos la próxima semana. No se pierda aquí mismo con los de Nigris. Y ya viene el viaje astral, el 13, el próximo jueves el viaje astral. ¡Qué padre! Yo quiero estar ahí. ¡Bye! ¡Nos acabamos!